Buenas noches, queridos participantes. Vamos a iniciar el día de hoy con la ponencia de la sesión teórica número 7 del curso de metodologías GRE y DELFI de aplicaciones de medicina basada en evidencia. Para ello, en esta sesión nos toca acerca de lectura crítica de estudios clínicos, un pilar de la medicina basada en evidencia. Para ello, esta ponencia ha sido organizada por los comités de SOCEMUR, de SOCEMI, de SOCIEN-UPSJB, UPAU Piura y también de CIEN-OPSUR, con el auspicio de CPC SOCIMED. Para el día de hoy tenemos a nuestra ponente, la interna Margarita Liz Álvarez Vilches, es interna del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen. También pertenece al órgano de apoyo de la revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional. Aguinaga Asenjo es investigadora junior en SOCIMED en el periodo 2022 hasta a la actualidad. Ha sido PAS directora nacional del Comité Permanente Científico de la Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana, CPC SOCIMED. Y también es top 3 en el Congreso Nacional Científico realizado en Huancayo. También autora de diversos artículos científicos. Para ello le damos pase a la ponente, sin antes recordarles de que tienen que resolver el pretest y también el posttest para que sea uno de los requisitos de haber participado en el curso. Así que, teniendo previo esto, ya le damos paso a la ponente. Margarita, ¿te encuentras ahí? Muy buenas noches, ¿se me escucha? Sí, ya te escucho, Margarita. Perfecto. Bueno, ante todo, buenas noches con cada uno de ustedes. En primer lugar, pedir las disculpas del caso por algunos inconvenientes que tuve hace unos días atrás. De todas formas, las disculpas al comité organizador, a las sociedades organizadoras de este gran curso y de igual forma a ustedes por esa ausencia que tuve. Sin embargo, y bueno, vamos a retomar lo que es la actividad del día de hoy, que es lectura crítica de estudios clínicos. Me confirman si se ve, por favor, voy a presentar mi pantalla. Bien, ¿se puede observar? Se puede, sí se puede ver lo que comparte, Margarita. Sí, ¿verdad? Sí se puede. Ok, gracias. Bien, voy a tratar de hacer lo más breve y lo más concisa en cuanto a la lectura crítica porque abarca varios aspectos dentro de la medicina basada en evidencia. Trataré de ser lo más didáctica que puedo y además ser muy específica para que se pueda entender en el ámbito un poco más de pregrado y en el ámbito en el cual para aquellos que recién están integrándose en la aventura de la lectura crítica. Entonces, de manera introductoria, vamos a saber de que a nivel global nosotros tenemos a la mano lo que son las evidencias, ¿no? A como se menciona aquí, a un golpe de un clic. Es decir, si nosotros buscamos cualquier temática, ¿no? Pues en Google, en cualquier buscador, vamos a encontrarla. Sin embargo, ¿quién nos cerciora de que esa investigación, esa temática o ese artículo publicado es totalmente certero, es totalmente verídico, está aplicado a la realidad o netamente tiene un grado de evidencia en simple resumen? Y a eso se le agrega lo que es la infoxicación. ¿Qué es la infoxicación? No sé si alguno de ustedes por ahí cuando realizó alguna exposición, ¿no? Por ejemplo, ahora, he tenido que averiguar bastantes estudios clínicos, bastantes informaciones que obviamente pueden alterar mi énfasis o al punto donde quiero llegar. ¿Qué quiero, a dónde quiero llegar a esto? Por ejemplo, no sé, en una aplicando la realidad, nosotros cuando buscamos, no sé, preeclampsia, ¿no? Algunos estudios dirán, la preeclampsia es enfocado a una presión arterial mayor a 140, mayor o igual a 140 sobre, o mayor o igual a 90, ¿no es cierto? Otros dirán, no, puede llegar a 100, no, 150, no sé, etcétera. Puede ser, hagamos una hipótesis. Entonces, tanta infoxicación, o sea, tanta información puede alterar nuestros resultados. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Es bueno
en su 100% buscar netamente artículos, publicaciones, guías que tengan un grado de evidencia A, un grado de evidencia que sea, que tenga el menor sesgo, los menores errores posibles y tenga una confiabilidad dentro del 95%, si hablamos de estudios descriptivos. Entonces, a eso es donde podemos dar nuestro objetivo dentro de la lectura crítica. Y ahora, como toda investigación, como toda teoría, necesitamos un cribado. ¿Cuál es nuestro gol estándar? ¿No es cierto? Pues netamente son las estrategias de búsqueda adecuada. Y pues a ello agregamos PubMed, podemos agregar Leadlabs, Cochrane, podemos agregar diferentes buscadores más informáticos, ¿no? Entonces, esas estrategias de búsqueda, ya sea usando una búsqueda bibliográfica avanzada o la básica, ¿no? Hace un énfasis a un buen cribado de la información, porque es más específico. Y además, pues, las fuentes de información fiables. Ahora, si bien es cierto, dentro de las guías de práctica clínica, algunas son europeas, otras son españolas, otras son nacionales, otras son incluso por ahí, algo por ahí medio raro, vi que hay una guía de práctica clínica regional. Es muy sorprendente, pero sí, existe. Entonces, quien no cerciora, como mencionaba, que produzca un sesgo. Por eso, el cribado de nuestra información, el cribado o gol estándar para que se pueda entender dentro de la lectura crítica son estos dos aspectos. Ahora, también otra de la forma más introductoria, tenemos que valorar dentro de la búsqueda para nuestro vacío de conocimientos lo que es la efectividad, la idoneidad y la aplicabilidad. En nuestra pirámide de medicina basada en evidencias, desde el pico hasta lo que es la base, opiniones de expertos, nuestro pico, que son los metaanálisis, que el metaanálisis netamente es un valor cuantitativo de una revisión sistemática. Entonces, vamos a enfocarnos a un estudio. Ejemplo, vamos a ver lo que son ensayos clínicos o netamente los estudios experimentales, si es que les gustan así. Entonces, para los estudios experimentales, ejemplo, cuando realizaron la vacuna del COVID a inicios del año 2020, ¿qué hicieron? Aplicarlo, usar placebos, usar humanos incluso, ¿no? Incluso usaron ratas al inicio de todo esto. Entonces, usaron fa cuatro fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, en la cual netamente esos ejercicios de la aplicabilidad de la vacuna ya estaban haciendo una valoración para que se pueda efectivizar y llegar a una vacuna certera. Es cierto que hoy en día tenemos. Entonces, estamos viendo de que al momento de realizar todo ese experimento, ya, o todo ese ensayo, si queremos hablarlo así, pues necesitaron lo que es un buen cribado, una buena lectura científica, una buen análisis, incluso opinión crítica de lo que es toda esa enfermedad, como ejemplo. Entonces, dentro de las fases de una publicación basada en evidencias, o dentro de la medicina basada en evidencias, ¿ya? Vamos a tener lo que son cinco aspectos. Y la última es como una palabra clave para ustedes. La primera, definición de la pregunta. Nuestra pregunta pico, ¿no? O peco, si quieres también utilizarlo, dependiendo. Entonces, define la pregunta, cómo lo quieres tú interpretar, intervienes, comparas y lo que son un resultado de acuerdo a la hipótesis que quieras tú utilizar. Después, búsqueda de evidencias. Tienes que recuperar el vacío de conocimientos que tú tienes que tener. Desde ahí se empieza. Y pues, evaluación de los hallazgos. Comparas, discutes, ves si es que va al punto de tu investigación. La implementación. Agregar netamente el diseño de lo que es este estudio y pues por último es darle la aplicabilidad de los resultados dentro de una lectura crítica. Lo bueno de una lectura crítica es de que, como su mismo nombre menciona, crítica, no sé si por ahí el término de opinión crítica suena, pero netamente se enfoca a lo que es tu opinión, ¿no? Cuando veamos un poco más de lo que es las guías CASPE, vamos a hablar un poco más adelante, vas a tener que contestar preguntas de sí, no, no sé. Entonces, independientemente a qué estudios estés realizando, que lo vamos a ver más adelante para que no se mareen. Entonces, eso es dentro de las fases de una publicación basada en evidencias o dentro de una medicina basada en evidencias.
Ok. Cuando hablamos de una validez interna y externa, hay aquí algunos que muchas veces se han mareado por cuando hablamos de una validez interna y una validez externa. La validez interna, en simples palabras, corresponde a la metodología, a un menor sesgo, pues como la metodología de la investigación, es decir, qué método tú vas a usar, qué diseño vas a usar, y corresponde netamente, valga la redundancia, de forma interna a lo que tú estás redactando, ¿no? Por eso sus preguntas más enfocadas van, ¿cuáles son los resultados de tu estudio? Si son válidos de tu estudio, si son aplicados de tu estudio, si estás utilizando netamente el menor sesgo posible. Y una validez externa, su mismo nombre lo menciona, va afuera de lo que es el estudio, si estás aplicando esos resultados en tu población o muestra, en simples palabras, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere explicar en simple, bueno, menos redundancia, lo que es una validez interna y externa. ¿Y es necesario aplicarlo en la lectura crítica? Sí. ¿Por qué? Porque cuando estás estudiando, o bueno, estás verificando lo que son ensayos clínicos aleatorizados, en estudios experimentales, casos clínicos incluso, vas a utilizar estos dos, esos dos aspectos, porque estás utilizando tanto tu muestra, tu población, y estás utilizando también qué tipo de metodología, qué tipo de sesgo han tenido que realizar, o qué tipo de población si han cometido el menor sesgo posible. Eso es lo que quiere enfocar una validez interna y externa. Ahora, como te decía al inicio, ¿cómo me doy cuenta si una publicación, una guía o netamente cualquier publicación científica tiene un grado de evidencia o tiene un nivel de evidencia? Entonces, el nivel de evidencia te va a ver el sesgo del diseño del estudio. Cuanto mayor sesgo tengas, hay mayor error, hay mayor no fiabilidad, ¿okay? Y cuanto menor sesgo tengas, pues hay mayor confiabilidad, hay mayor grado de recomendación, sí, es totalmente proporcional. Ahora, en la pirámide, como mencionábamos, ¿no? Desde la base que va a la opinión de expertos y hasta el pico que va al metaanálisis, va de la siguiente forma. Cuanto mayor sesgo hay en estudios descriptivos, opinión de expertos, casos clínicos incluso, ¿no? Y sin embargo, cuando estamos en el pico, estudios experimentales, estudios de revisiones sistemáticas, metaanálisis, hay un menor sesgo. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué es proporcionalmente eso, la fuerza, o mejor dicho, el grado y el nivel de recomendación? Porque netamente, cuando más difícil sea el estudio, porque cuanto más tiempo, incluso podemos decir, ¿no? O población tenga la confiabilidad de uso de muestras, muestreo, incluso dentro de la aplicabilidad de los resultados en tu bioestadística, ¿no? Vas a tener menor sesgo. Eso ocurre en los metaanálisis, eso ocurre en las revisiones sistemáticas, ¿no? Lo que te mencionaba anteriormente, en estudios experimentales, no, la primera fase ya de frente no salió al mercado una vacuna. Tuvieron que pasar diferentes fases, diferente tiempo, diferentes personas, diferentes estrategas. Entonces, a eso va lo que es la aplicabilidad de los sesgos. Ahora, otro de evidencia, si bien es cierto, por ahí no sé si habrán visto lo que es nivel de evidencia 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, ¿es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? El nivel 1 corresponde a revisiones sistemáticas de todos los ensayos clínicos aleatorizados relevantes. En su mayoría de casos, las revisiones sistemáticas son estudiadas de en mayoría de casos, en su mayoría de casos. El nivel 2 es un mínimo de un ensayo clínico aleatorizado, bien diseñado. El nivel 3.1, cuando no hay una asignación aleatorizada, ¿ya? Puede ser que ocurra un ciego, un doble ciego, ¿no? Un triple ciego incluso, pero no hay una asignación aleatorizada. El nivel 3.2, cuando hay estudios de cohortes o casos y controles bien diseñados, ¿no? Dentro de una muestra, de una población más pequeña, una muestra, ¿no? O incluso un muestreo. El nivel 3.3, ahí sí es netamente algo temporal, suele ser con o sin intervención. Puede ser que sean estudios experimentales no controlados, ¿bien? De acuerdo al Canadian Tax, entonces vamos a ver también otros tipos de niveles. Aquí lo categorizan dentro del nivel
1, 2.1, 2.2, 2.3, 5.3. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque es el resumen de unas de los niveles y grados de evidencia para guías europeas como guías españolas, ¿ya? En el nivel 1 podemos encontrar lo que es un ECA, ¿ya? Diseñado de una forma adecuada, o sea, que tenga los menores sesgos posibles, ¿ya? Es un nivel 1. Nivel 2.1, los mismos ECAS, perdón, los mismos ensayos clínicos no aleatorizados, pero sin embargo, o bien se encuentran diseñados o bien se encuentran dentro de una metodología adecuada. El nivel 2.2 son los mismos ca casos y controles, cohortes, ¿no? Realizados dentro de una muestra específica. Para tu investigación. El nivel 2.3 son netamente estudios comparativos. Podemos asociar netamente los estudios descriptivos en su mayor frecuencia y pues aquí ya no existe un pico, sino ¿por qué? Porque ya no existe la intervención. El nivel 3 son las opiniones basadas. Aquí encuentras tus opiniones de expertos. Puedes encontrar, de acuerdo a la lectura crítica, tu guía, perdón, tus casos clínicos, ¿no? Entonces, son un poco más básicos. Los grados de recomendación de acuerdo al fin, ¿ya? El grado de evidencia más fuerte es el A, seguido del B, del C, del E hasta el E, ¿ya? Entonces, si tenemos una evidencia A, es porque están hablando de estudios que han sido revisados de metaanálisis, de revisiones sistemáticas, de ECAS, que tengan una positividad de positividad de 1. ¿Qué quiere decir eso? Que netamente han usado tanta población, una población muy general de, no sé, tal vez puedan llegar a 30 mil, 50 mil, ¿no es cierto? Entonces han hecho una recopilación de toda esa información y no solamente de un estudio, sino de varios estudios de ensayos de clínicos aleatorizados, convirtiéndolo así a una revisión sistemática y convirtiéndolo así a lo que es su variable cuantitativa, que es una metaanálisis, ¿ya? En un grado B de recomendación son estudios calificados como doble 2, o dos positivos, como quieran llamarlo. Entonces, puede también estar dentro de un ECA, ¿sí? Puede estar dentro de enfocado de estudios experimentales también, ¿ya? Y pues, las guías prácticas clínicas en su mayor frecuencia llegan a esta categoría. Ahora, ¿qué herramientas podemos usar? Las herramientas, la más llamativa, por qué no decir la más usada, es la CASPE, ¿no? Netamente el CASPE quiere decir que son programas de Es un programa de atribución ya dentro de la lectura crítica. Verifica y lo que es desarrolla la valoración crítica de estudios científicos o artículos científicos de acuerdo a tu diseño. Entonces, este CASPE, ¿no? En la Universidad de McMaster, en los principios del año 80, ya estaban verificando qué guías y de qué forma leer, cuál sería el valor crítico de estas, ya sea de ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, estudios de diagnósticos, reglas de producción científica o clínica, estudios cualitativos, estudios de casos y controles, estudios de cohortes, análisis de evaluaciones económicas incluso. Entonces, esa principal lista de CASPE, ¿ya? Se inspiraron netamente justamente por esta universidad y pues posteriormente lo usaron como pruebas piloto. O sea, no es de que ya de frente a las guías llevaron, no, usaron pruebas pilotos para cual dieron validación en lo que son una guía un poco más centralizada, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba en esa universidad? Se reunieron unos expertos para poder desarrollar una lista de verificación y pues formar lo que es el taller con el que se va a utilizar. Entonces, más o menos, estas guías ya se encuentran en múltiples nodos que se encuentran distribuidos y de acuerdo a lo que mencionaba, qué estudios se encuentran enfocados de forma sistematizada. ¿Cómo se utiliza? Pues para intervenciones, para diagnósticos, para pronósticos, etiología y tratamientos. Entonces, de la forma que se utilizan, de la forma que se utilizan más o menos 8 listas, de las cuales incluyen entre 10 y 11 preguntas que varían en función de la guía. De estas se pueden encontrar que por aquí, las herramientas son cortas, ahí como lo menciona la diapositiva, ¿ya? Por ejemplo, los ECAS tienen dentro de su guía CASP, bueno, dentro del programa CASP,
lo que es 11 preguntas, las revisiones sistemáticas llevan 10 preguntas, estudios sobre diagnósticos, esto iba con 10 preguntas, lo que es la predicción clínica o los estudios científicos van con más o menos 11 preguntas, los estudios cualitativos iban con 10 preguntas, los casos y controles iban con también 11 preguntas, los cohortes y económicos de igual forma con 11 preguntas. Entonces, como les decía también, van a responder, tú vas a tener que responder al estudio ya publicado si han realizado tal aspecto o no han realizado este aspecto o no sabes porque no lo has entendido en la lectura, o netamente porque no le enfoca como tal. Esas son las respuestas que se emplean. Entonces, estas preguntas ordenadas van a resaltar tres aspectos muy importantes, ya sea en un tema de casos y controles. Por ejemplo, ¿son válidos los resultados del estudio? ¿Cuáles son esos resultados y pueden aplicarse en tu medio? Ahí estás valorando qué cosa, tu validación interna y lo que es tu validación externa, ¿no es cierto? Entonces, eso estás enfocando, lo que hemos explicado. Por eso es importante saber ello. Y pues respondes a tus preguntas, sí, no, no sé, ¿no? Aquí está lo que les mencionaba, las 10 preguntas, que cuántas preguntas involucra o están dentro de cada uno de las guías para poder realizar nuestra lectura crítica. Ahora, dentro de todo el día, las mismas preguntas se repiten, no. Cada estudio científico dentro de la medicina basada en evidencias tiene su propia guía, ejemplo, y lo vamos a ver ahí, tengo un resumen para ustedes. Lo que son preguntas de eliminación, ¿no? Enfoca a lo que es la temática. No te, el autor, en este caso la publicación, no se tiene que irse del tema. Por eso tienes que centrarse y tú tienes que saber decir si se enfoca o no se enfoca o no sabes si se enfoca en realidad, ¿no? Entonces, preguntas a detalle que tú también puedas usar, que sería bueno que también lo emplees en una hoja aparte y cuando tú valores y redactes tal lectura o tal publicación, ¿no? Si ha tenido factores de confusión, que eso netamente va a una variable interviniente, ¿no es cierto? La tercera variable que conocemos. Entonces puede ser una variable de confusión o factor de confusión. Si hay factores centralizados para tu diseño y análisis, porque también pueden involucrarte. Esa variable interviniente puede, valga la redundancia, intervenir y aplicarse dentro de tu diseño y análisis, sí. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir. Ahora sí, aquí están las listas para tus diseños de estudio. ¿Y con qué guía puedes tú trabajar para la aplicabilidad de lectura crítica? Los ensayos clínicos aleatorizados usan el CONSORT. Algunos decían que usaban el HADAP. La verdad es de que nunca he usado el HADAP. Los ensayos clínicos aleatorizados, de igual forma, el CONSORT. Los experimentales no aleatorizados, el TREN. Los estudios pronósticos, el REMAP. Los estudios observacionales, el STROP, que el STROP es el más usado. En los casos clínicos usan las guías CARE, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de yo publicar una lectura crítica de un caso clínico usando la guía CARE y presentarla, y también una lectura de un ensayo clínico aleatorizado, ya con mi consorte, usando el CASTE, por supuesto, mi semaforito. Bien, entonces, esas herramientas del CASTE, pues, va a evaluar también la calidad del estudio, ¿no? Y netamente, toda lectura crítica tiene que terminar con un sí, esta publicación está bien, ¿no? Pero es crítico. Puedes terminar diciendo, no, este estudio le falta esto, los errores fueron estos, pudieron aplicarlo en tal población, etcétera, ¿no? Entonces, eso es netamente como un corte que puedes darle tú, ¿ya? Y bueno, ya como le explicaba, lo que es la web Red Casper, las calculadoras Excel que puedes tú usar como un borrador pequeño para pues darle ese proceso de énfasis. Bien, ¿cuáles son esos resultados que vas a utilizar dentro de tus parrillas? Ya, igual valoras la validez interna, la validez externa, ¿no? Y pues aplicarlas en tu medio, validez externa, por supuesto, vas a tener que ver si esa evidencia es totalmente coherente con tu medio, con lo externamente, un poco más mundial, y pues el grado de nivel, el grado de recomendación es muy importante. Con eso yo concluyo mi exposición. Espero haber sido totalmente concisa con lo que es los estudios clínicos, haber respondido a algunos interrogantes de la validez interna y externa, y pues si tuvieran alguna pregunta, gustosa de poder responder.
Listo, Margarita, muchísimas gracias por tu exposición. Ha estado muy enriquecedora para todos nosotros. Y bueno, si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, duda o consulta, puede levantar la manito o también puede poner su pregunta en el chat de Zoom en este caso. Sí, les vamos a dar 1 o 2 minutos para que puedan poner su preguntita. Si en caso no hay preguntas, vamos a hacer el envío del post-test por el medio del chat de Zoom. Así que por favor estén atentos. Una vez más, muchísimas gracias, Margarita, por la ponencia y esperamos tenerte en futuras actividades de SPC, ya sea en Socio UPCJB, en SOCEMI, SOCEMUR o también de CIMUXUR, ¿no? Y también de UPAUPIURE. Una vez más, muchísimas gracias. Vamos a esperar a los chicos si tienen alguna pregunta. Bueno, chicos, al parecer no hay preguntas, así que vamos a pasar con el envío del post-test. Una vez más, muchísimas gracias, Margarita, por haber sido nuestra ponente en esta casi penúltima ponencia, si no me equivoco. Así que muchísimas gracias una vez más, Margarita. Ahora vamos a hacer el envío del post-test en el Zoom, por el chat de Zoom. Estén atentos, por favor. En unos minutos les vamos a mandar. Nos avisan si pueden visualizarlo, por favor. Sí, gracias. Ya, chicos, ha sido enviado el post-test por el Zoom, por el chat de Zoom. Por favor, estén atentos. Si hay algún inconveniente, vamos a estar en Zoom para que nos puedan decir sus preguntas si es que surge algún inconveniente. Sí, vamos a estar unos minutitos aquí, alrededor de 5 minutos. Pueden ir resolviendo el post-test. Van a tener un lapsus de 20 minutos. Así que, por favor, estén atentos y envíen sus respuestas al post-test. Ah, ya, Mariana, está bien. Ahorita lo vamos a corregir y hacemos el envío del post-test nuevamente. Un momento, por favor.
Ya sé, chicos, pueden actualizar por favor el link del post-test. Va a ser reenviado nuevamente. Ya, chicos, ya está enviado el link del post-test. Por favor, pueden verificarlo y rellenarlo, por favor. Muchas gracias y tengan buena noche. Sí, lo que pasa es que el link es el post-test, solamente que no se había cambiado el nombre en la parte superior donde sale. Sí, son cuatro preguntas. Solamente son cuatro preguntas y la calificación va a variar, van a ser cinco. Al final eso lo vamos a ajustar, pero ustedes solamente respondan las cuatro preguntas. Sí, es el mismo enlace el que hemos mandado. No se preocupen, no va a haber inconvenientes. Chicos, una vez terminado el post-test, pueden ir retirándose de salita. No se preocupen, ahí aquí acabaría la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos.